Buenas, sectarios. Este es el cómic Sherlock Holmes y el Necronomicon. Como siempre, abajo en los comentarios pondré un enlace al foro de sectarios con un poco más de información sobre este cómic. Vamos a ver. Este cómic tiene. Aquí podemos ver que dice uno de dos, el enemigo interior. Esto es debido a que la historia está formada por dos capítulos, pero ambos están en este volumen. Aquí tenemos Sherlock Holmes y el Necronomicon, 2 de 2, La noche sobre el mundo, que es la segunda parte de la historia. Bueno, si echamos un vistazo. Podemos ver el estilo de este cómic, de la historia. Me gusta bastante cómo juega con los colores. Aquí podemos ver que se encuentran en Antártida. Es blanco, azul, colores muy fríos. De repente salta a un clima tropical. Un cielo azul claro. Y aquí tenemos las imágenes ya otra vez de Londres, con unos tonos bastante más oscuros, más terrosos. Y si vamos a alguna viñeta de noche, aquí las vemos, otra vez son bastante más oscuras. Aquí tenemos de noche en interior, vuelve a ser un tono terroso. Me gusta bastante los juegos que hace con los colores en los fondos. Aquí podemos ver un edificio oficial, un edificio limpio, pulido y como contrarresta con los edificios de la época victoriana de los trabajadores. Bueno, volviendo un poco a la historia, aquí Sherlock Holmes y el Necronomicon empieza con Sherlock Holmes regresando a Londres después de un viajecito a la Antártida. Y se encontrará con su eterno enemigo, Moriarty, que está intentando conseguir el Necronomicon. Hay una copia de este libro en el Museo Británico guardado bajo llave. Obviamente, pues no es buena idea que lo obtenga. Pero bueno, la historia se irá desarrollando poco a poco y como ya veremos. Sobre la historia, sí que hay que añadir un gran pero, y es que aunque este cómic, Sherlock Holmes y el Necronomicon, se puede leer de forma independiente, es decir, tiene una historia con un principio y un final, perdón, queda muy patente de que se trata de un fragmento de un arco argumental mucho más amplio, ya que hay referencias a una amenaza de vampiros que fue anulada gracias a Sherlock Holmes. Es decir, como mínimo hay un número previo en el que Sherlock Holmes, por lo visto, se enfrenta a un grupo de vampiros y en las últimas viñetas ya deja patente de que hay una continuación de la historia de la que, bueno, prefiero no hablar, aunque, bueno, sí que puedo decirle que en un principio no debe tener nada de común con el Necronomicon. Son como pequeños arcos argumentales. En el primero, o en uno previo, es Sherlock Holmes y vampiros. En este son Sherlock Holmes y el Necronomicon. Y en el siguiente es Sherlock Holmes y otra cosa. Bueno, podemos ver que es en tapa dura. Son unas 96 páginas. El precio son casi 20 euros. Aquí está, 19,50. Y es una edición del 2017, es decir, este cómic ya tiene
Ya tiene unos años. Aquí podemos ver el guionista, Sylvain Cordier, el dibujante, el color y la portada, que la portada es. A mí, he de decir que a mí me gustó bastante. No quiero decir mucho sobre la historia para no reventarla. Abajo en los comentarios he puesto un enlace al foro de sectarios que uso el spoiler, porque así quien lo quiera leer, pues adelante con ello. Hasta luego, sectarios.